Bueno, era mi primer Grand Slam de Wimbledon y mi primera vez en hierba y he hecho un gran resultado. Estoy muy contenta de cómo he competido y bueno, y enhorabuena a mi compañera que ha sido la campeona, que se lo merece mucho y me alegro mucho por ella. Bueno, algo le has ayudado a ella también, ¿no? No me he necesitado, no me, ya con su tenis ya no me necesita. Anne, sin victoria en dobles no eres nadie. Bueno, en doble sí. Bueno, la verdad es que es una gran compañera y al mismo tiempo es una gran amiga. Las dos jugamos individualmente bien, pero la verdad es que me llevo muy bien con ella y jugamos el doble con ganas. Antes de centrarnos en Vitoria, hubiese sido una final preciosa el haberos enfrentado, que ha estado a punto de suceder, ¿no? Sí. ¿No? ¿Historia? Sí, casi. Pero ¿te ha faltado un poquito? Muy poquito, sí. Ha sido una lástima. Se me han escapado en algunos momentos en el partido, pero bueno, no ha podido ser. Y ahora como dobles, y en el caso de Ana también como individual, tú también estás en la parte individual. ¿Qué pretendéis? ¿Qué objetivos os marcáis en este Araba World Tennis Tour? Yo disfrutar. No jugar cada partido y darlo todo. ¿Y tú, Anne? Yo lo mismo, al final es un torneo más y hay que intentar competir lo máximo posible, pero lo más importante es disfrutar. Venís con las piernas muy cargadas de Wimbledon, ha sido muy intenso, no sé cómo físicamente llegáis. Ah, yo bien. Yo he descansado 2 días, ya no sé, pero bueno, al final físicamente se nota que llevamos 2 semanas jugando en Wimbledon, que es una pista diferente a las demás y bueno, al final sí que se nota. Oye, Victoria, ahora es la estrella universal, le salen todos los lados a Anne, cuando la ves, con esa presencia mediática, tú también, sois dos niñas con un sueños de tenis, ¿cómo estáis viviendo esta situación ahora mismo? Yo creo que, a ver, las dos luchamos cada día. Estamos entrenando muy, muy duro y creo que este era nuestro objetivo y si lo hemos conseguido es porque nos lo merecemos. Y yo creo que lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Es un sueño hecho realidad y yo lo estoy disfrutando mucho. Seguro que ella también, porque, sí, al final, sí. Jolín, porque hasta yo he vivido sus emociones, que estaba ahí casi, estaba súper emocionada. Anne, sí. ¿Cuántas entrevistas has concedido en 3 o 4 días? En 3 días. Muchas. Y creo que en todas ya dices lo mismo. Sí, la verdad es que son las mismas preguntas cada vez. Lo mismo, ¿no? O sea, porque son las mismas preguntas, ¿no? Mira, en una te he leído, y voy acabando, dices que admiras mucho a Carla Suárez. Sí. Por el tesón, por la fuerza que ella, sí, después final, también de lo que ha pasado, ¿no? Al final, que vuelva a competir de la época que difícil que ha venido y volver a competir los Grand Slams que ha competido y cómo ha competido, al final me parece una fuerza increíble por parte de ella y muy admirable. ¿Qué pregunta te falta para que te hagamos? Porque como te hemos hecho tantas y casi todas iguales, ¿qué te gustaría que te preguntáramos, Anne? ¿Qué tal el chuletón de Idiazábal? Pues os decimos solo un secreto y acabamos. El que pasa por aquí gana. O sea que no sé si el doble o individual, pero alguna va a levantar el título este año aquí en Vitoria. ¿A quién se lo dedicaríais? A mi familia. ¿Y tú, Anne? A mi familia y a mi equipo. Soriona con las dos.